Muchas veces en el, en el discurso público se habla de Israel como un país de startup, como si fuera un elemento nuevo de la cultura. Y en realidad no es así. Es decir, en realidad históricamente toda la creación de Israel es un proceso muy innovativo. Es decir, cuando hablamos del kibutz, es una innovación. Para los que han escuchado, la, la comunidad, la cooperativa agrícola o comunidad agrícola que era la base de la agricultura de Israel durante muchos años, en realidad fue una innovación, no existía en ningún lugar ese tipo de cooperativa agrícola. El, el, el asunto de la innovación cultural no es algo nuevo, es algo que viene muy desde el principio en la forma que todo el Estado se creó. Uno de los problemas que Israel está enfrentando es la competencia mundial en especial la competencia del lado de Asia. Eh, India, en especial India, produce hoy muchísimos ingenieros en el campo de la electrónica, en el campo de la hardware y software. Es una competencia muy grande. Eh, y al mismo tiempo en Israel faltan ingenieros. El resultado es que la <coughs> perdón, la mano de obra en el campo de la alta tecnología, el precio sube. Porque es más difícil encontrar ingenieros, mientras tanto que en la India baja porque el número de ingenieros está incrementando. Ese es un problema: es la competencia por las compañías internacionales que hoy en día operan en Israel. Hay 270 compañías tecnológicas en Israel, todas las compañías en realidad están representadas, desde Intel, Microsoft, Google, Yahoo, todas. Eh, y la competencia es muy grande. Eh, hay una política nacional hoy en día de incrementar el número de ingenieros eh, a través de motivaciones muy grandes, pero está claro que es necesario incrementar el número de la fuerza eh, humana en este campo en los próximos cinco años en, los, en forma significante. Hoy estamos llegando al punto en el cual se ha eh, eh, ayudado y, pro, y estamos proviendo más y más acceso a la población árabe, a la educación universitaria. En todos los casos es la primera generación de la población árabe que estudia en la universidad, que recibe un título y se está incorporando en la clase media. En la ciudad de Haifa, de la cual yo vengo, es bastante común encontrar en hospitales que árabes ya son jefes de departamentos y los médicos con los que trabajan son médicos judíos. Lo mismo en el caso de la enfermería que la, enferma, la enfermera jefe es árabe y los enfermeros son judíos, es decir, eh, la, la educación ha llevado una convivencia en el marco de trabajo y de integración de la población árabe en forma eh, más intensa en la clase media de Israel, que es uno de los objetivos nacionales también.